Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Rey Peña está con ustedes. Esto es un boletín de NTN, su noticiero Telenor. Bueno, tenemos imágenes de cómo ha estado el proceso huelgario llamado para este día por el Frente Amplio de Lucha Popular aquí en San Francisco de Macorís. Esas son las calles de la ciudad, específicamente esa es la calle El Carmen, era. Yo tengo una comunicación de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, UCENOR, que dice que en virtud de la precaria situación financiera del Nordeste, fruto de factores locales y nacionales, a la evidente disminución del flujo financiero en las manos del pueblo, y tomando en cuenta que la sociedad en estos momentos está inmersa en los preparativos escolares, consideramos prudente y de lugar mantener los niveles de relativa paz social en las que nos desenvolvemos. En tal sentido, el comercio organizado expresa su profunda preocupación por el llamado a dos paros huelgarios en un periodo de menos de 6 días, y a esto debemos sumar el feriado del próximo 16 de agosto, por lo que consideramos que estos contravienen a la sensatez y al sano juicio. Esperamos que la paz y el sosiego de la familia nordestana no se vean afectados. Exhortamos al pueblo a mantener el espíritu de trabajo, de fe firme en valores y principios para mantener los niveles de desarrollo y crecimiento que nos caracteriza. Esa es la comunicación de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, UCENOR. El comercio está cerrado en San Francisco de Macorís y tenemos imágenes del centro de la ciudad. Vamos a ver si el máster nos coloca esas imágenes. Bueno, esas que ustedes están viendo son los miembros de la Policía Nacional apostados en diferentes sitios aquí en San Francisco de Macorís, específicamente la Avenida Libertad. Es el centro de la ciudad aquí en San Francisco de Macorís, el comercio cerrado. Tenemos también imágenes de la salida a Santo Domingo, las guaguas voladoras. Ustedes ven que están saliendo hacia la capital. Hay algunos vehículos los que dicen que el tránsito no se interrumpió, por ejemplo, en los viajes a través de las guaguas voladoras. En la salida a Tenares tenemos imágenes de cómo ha estado el día de hoy también. Ahí está el tránsito no nulo. Hay alguna gente circulando, pero sí reducido considerablemente. Vamos a ver la salida a Santiago, que ahí no había nadie en el día de hoy, en la salida a Santiago. Bueno, esos son miembros de los SWAT, que están aquí en la Avenida Libertad, específicamente. Esa es la salida a Santo Domingo. La salida a Santiago, no había nadie, ningún vehículo transportando pasajeros. Esa es la situación que se está viviendo en San Francisco de Macorís. Hasta ahora el paro, todo transcurre en calma hasta esta hora, y esperamos que se mantenga así porque en principio el llamado a paro es pacífico. Nosotros nos mantendremos informándole de todo lo que pasa aquí en San Francisco de Macorís. Esta es una cobertura especial, la huelga municipal, llamado hecho por el Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO. Usted mantenga la sintonía con Teleoperadora del Nordeste, Telenor, que nosotros, el Departamento de Prensa, el equipo está trabajando para informarle. Regresamos más adelante.